chicos, buenas tardes. Mi nombre es María de Jesús Hernández Gómez, soy profesora de Historia en Plantel Metepec. Un gusto saludarlos por este medio. Y hoy vamos a platicar de un tema de vital interés para todos nosotros, que es el armamentismo como parte de la confrontación de bloques. Es una continuación del tema de la Guerra Fría. Como todos sabemos, al término de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entra en un proceso llamado Guerra Fría, que es la división del mundo en dos grandes bloques: el bloque capitalista, representado por Estados Unidos, y el bloque socialista, representado por la Unión Soviética. Esta división de bloques se hace como una necesidad que tienen los dos países de demostrar quién puede tener mayor control sobre el mundo, quién tiene mayor poder sobre el mundo. Pero ojalá todo hubiese quedado en tener control, en tener poder, en prestarles dinero a los países. Pero el problema inicia cuando ambos bloques inician una carrera armamentista. Aquí había que enfrentarse a ambos bloques para ver quién tenía más armas, quién tenía mayor arsenal bélico. Y todo esto se da como consecuencia de que los dos estaban en constante peligro. Estados Unidos tenía miedo de que la Unión Soviética lo atacara. La Unión Soviética tenía miedo de que Estados Unidos lo atacara. Entonces debían de estar protegidos para un ataque sorpresa de cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Bien, entonces este peligro latente de un ataque de uno o de otro va encaminado a buscar un arma más destructiva todavía que la bomba atómica. Y es el problema radical que tenemos durante toda la Guerra Fría. Más de 40 años la humanidad vive bajo la amenaza de una tercera guerra mundial. Pero ya no estamos hablando de una guerra de trincheras como la Primera Guerra Mundial. Ya no hablamos de una guerra con tanques, de submarinos como fue la Segunda Guerra Mundial. Ahora nos estamos enfrentando a un peligro llamado energía nuclear. Sería una guerra nuclear. Estados Unidos, al lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima y sobre Nagasaki, se presenta como la potencia bélica más importante del mundo. Obviamente, la Unión Soviética no se iba a quedar tan tranquila sabiendo que su oponente tenía un arma tan mortal como lo era la bomba atómica. Aquí lo que hace la Unión Soviética, a través del espionaje, que fue muy común en esta época, pues empezar a buscar la fórmula secreta que guardaba o salvaguardaba muy bien el gobierno norteamericano del control de la energía nuclear. Sin embargo, pues la consigue tener la fórmula y establece o realiza o desarrolla su primer bomba atómica en 1949. Ojo, 45-49 son los años que dan origen a la carrera nuclear de estas dos potencias. Pero Estados Unidos, al ver que ya se había que ya todos los países tenían acceso a la fórmula de su bomba atómica, porque se empezaron a construir bombas atómicas en Francia, en Gran Bretaña, en China, en India, se popularizó. Tener una bomba atómica ya era algo popular. Estados Unidos dice, ah, espérame, entonces voy a buscar algo más destructivo todavía. Y en 1952 sorprende al mundo con la bomba de hidrógeno, que es 1000 veces más destructiva que la bomba atómica de Hiroshima o de Nagasaki. Esta bomba de hidrógeno viene a marcar el parteaguas de lo que sería una guerra nuclear. Obviamente la Unión Soviética, al saberse amenazado por una bomba tan destructiva, pues empieza la búsqueda de esta fórmula y también hace su bomba de hidrógeno. Esta situación de estar buscando quién tenía las armas más destructivas hacen que la Guerra Fría tenga su parte más visible en esta guerra armamentista. Todo mundo vio, todo mundo se dio cuenta de que Estados Unidos y la Unión Soviética estaban compitiendo con armas y que estaban buscando tener ese poder destructivo en forma general.
Y esto lo podemos ver en todos los conflictos que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial, como fue el conflicto árabe-israelí, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Revolución Cubana, inclusive la liberación de Egipto con el Canal de Suez. Tenemos también así el conflicto bélico, y el ejemplo más claro de este peligro nuclear lo tenemos en la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Estados Unidos se ve amenazado por la Unión Soviética cuando ella establece una base nuclear en Cuba con misiles de alto alcance dirigidos hacia Estados Unidos. En respuesta, el gobierno norteamericano establece una base nuclear en Turquía con misiles de igual alcance que van dirigidos hacia la Unión Soviética. Afortunadamente para la humanidad no pasó absolutamente nada. Lograron desmantelarse ambas bases nucleares y la paz que se encontraba amenazada vuelve a estar tranquila. La humanidad puede respirar nuevamente. Pero jóvenes, fueron 40 años o más de 40 años que dura la Guerra Fría, en que Estados Unidos y la Unión Soviética nos tenían amenazados con bombas nucleares que podían erradicar no un país, podían erradicar al mundo entero. Estábamos bajo la amenaza de una tercera guerra mundial que era completamente destructiva, ¿de acuerdo? Entonces, más que la Guerra Fría, más que la división de dos bloques, más que la división del mundo, vamos a pensar en el peligro latente que teníamos en esa época y que tenemos todavía hasta la fecha, porque las bombas nucleares no se eliminaron. Se eliminan los dos bloques, se acaba la Guerra Fría, pero no se acaba el armamento nuclear que ambos países lograron tener en esta época. Por eso los dejo con la reflexión de Martin Luther King, que dice que un país que gasta más dinero en armas que en proyectos sociales es un país que muere espiritualmente. ¿Qué pasaría con nosotros de estallar una tercera guerra mundial? Pensemos, jóvenes, que la paz es lo único que tenemos que defender en este mundo. Chicos, fue un placer saludarles. Cualquier duda, consúltenos en nuestros correos institucionales. Cuídense mucho.